Hola, ¿cómo estás? Soy Silvestre López Portillo. Bueno, vamos a platicar de Brooklyn. Eh, para mí, yo creo la película más incomprendida de por qué debe de estar en las seis mejores películas de la Academia. No lo entiendo. Sobrevaloradísima. Es la historia de una joven, estamos hablando en los años 50, es una joven irlandesa que se va a Brooklyn de migrante a, a tratar de llevar una vida mejor. Llegando a Brooklyn, se enamora. Perdidamente enamorada. De repente regresa a su casa y luego es la lucha de la decisión de qué hacer. La actuación de sauris Ronan está bien. La película es light. No entiendo. Eh, no entiendo. De verdad, de verdad, de verdad, discúlpenme, pero no entiendo por qué está acá, ni siquiera que trabaja con una mejor película de cintas como Carol. O sea, Brooklyn no tiene nada que hacer, no llega a los pies de una Carol, por ejemplo. Extraordinaria cinta, interpretaciones, armado, guión. Esta no tiene nada, es una cinta hecha light, con buenos escenarios, con lo mínimo que uno le pediría a una película. Si estás haciendo una película de época, que esté bien hecha, que tenga una buena interpretación, una película adecuada, una película bonita, una película que, que no mueve nada. Incluso puedo decir aburrida, petulante, clichada, vista, déjà vu. A mí no, 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 no le encuentro. La verdad, prefiero Carol 10 a 1, prefiero The Lobster 1000 a 1 y no entiendo qué tiene que hacer estas, esta en las seis películas nominadas a Mejor Cinta. De verdad, creo que el director John Crowley es un joven que hizo un buen trabajo hasta ahí y si alguien encuentra las cosas maravillosas de Brooklyn y de los conflictos de los cuales ya hemos visto en muchos lados y de historias de migrantes que hemos visto en muchos lados, por favor... Arroba silvestreLPB es mi Twitter, bienvenidos los comentarios. De por sí, para mí, digo, esta es de las películas que yo no volvería a ver en la vida ni aunque me lo encontrara en televisión. Home is home. Bueno, gracias por acompañarme. Si te gustó, ¿por qué no seguimos la conversación de cine? Así es de que pícale aquí. Y también te invito a que te inscribas en el canal de este lado. Ya sabes, cualquier comunicación más directa, estas son mis redes sociales. Que estés bien.